Hola amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estoy yéndome para el paraje Santa Rita acá, pasando a unos kilómetros pasando el puente Santa Rosa. Lo que estamos viendo en estos momentos es la construcción nueva del puente Santa Rosa acá en el arroyo Guazú que cayó en el año 2017. Y que causó luego un accidente fatal de un auto que no vio la señalización. Este paso que luego se habilitó en diciembre de ese mismo año por medio de lanchas para que puedan pasar la gente, fue realmente muy triste porque había gente que tenía que concurrir a Corrientes por problemas de salud. Y realmente el paso era muy, pero muy difícil. Después de todos estos años, ahora estamos en el 2021, 30 de mayo, estamos viendo los tramos, se tardan demasiado en la construcción del nuevo puente. Acá hay una canalización que hicieron, que vemos, alcanzamos a ver, del arroyo Guazú, que le está dando lugar a la empresa para poder construir. Bien, esto le queríamos mostrar de paso, es una actualidad de cómo está avanzado, con muchos años de retraso seguramente, la construcción del nuevo puente Santa Rosa. Este hermoso lugar que tenemos acá en Corrientes, que prácticamente divide entre Esquina y Goya. Acá están los tramos que van a correrlo después para completar el puente. Yo he tenido... Nosotros ese día que cayó el puente, yo crucé acá una hora antes en mi vehículo con un amigo Darío Acosta. Llovía torrencialmente. Recuerdo que el auto golpeaba demasiado entre las uniones del puente. Me llamó la atención, pero uno jamás se iba a imaginar que a la hora, una vez que estábamos ahí en Goya, recibíamos la noticia que se cayó el puente. La verdad, no se podía creer. Tuvimos que dar toda la vuelta por Curuzú, por La Paz, para volver. Llegamos a las 11 de la noche, recuerdo, a Esquina. Seguía lloviendo, había un ambiente demasiado malo, feo, por la caída del puente, porque es como que la gente esperaba lo que se venía después, la tardanza para hacer el puente, las complicaciones para cruzar a Corrientes, donde todo el mundo vamos a la capital por el tema de salud. Todo eso pasó acá en este lugar en julio del 2017. Hoy, 30 de mayo del 2021, queríamos recordar, aprovechando que estamos pasando por acá. Ahora reitero, vamos a tratar de hacer una notita ahí por el puente, por la zona de Santa Rita, que es un paraje donde ya pertenece al departamento de Goya, y de paso visitamos a unos amigos. Gracias por estar ahí. Muy buenos días, ¿qué tal, negro? Un gusto. Qué lindo día y qué lugar hermoso, Sí, dentro de todo sí, nos acompaña el día, nos acompaña la temperatura, así que vamos a tratar de pasarla de la mejor manera posible. Y hay algunas cositas, lo dejamos para más después. Thank you.
Bueno, acá estamos en el paraje Santa Rita, en la casa de un amigo que recién veíamos cuando entrábamos ahí, que es Ovaldito Quenón. Pero no vamos a contarle lo que usted ya sabe de Ovaldito Quenón, sino le vamos a contar de su pasión, que es la radio, el medio de periodístico, el deporte. Este lugar maravilloso que tenemos acá es donde él piensa permanentemente y escribe lo que va pensando a cualquier hora. Mientras hace sus tareas laborales acá, él está pensando en su pasión, que es el deporte, las frases, los eslogan. Nosotros le vamos a mostrar ahora lo que él tiene acá. Viéndolo así, tiene algo muy valioso, que son archivos de revistas de aquella época. Su papá era muy liberal, era uno de los caudillos liberales de esta zona en aquella época, y su mamá era justicialista, era peronista, y él encontró algo que le vamos a mostrar en este momento. Hola, Nero, ¿qué tal? Un gusto de compartir con vos. Bueno, por supuesto, un día lindo, ¿eh? Un día lindo, sí, para compartir, un asadito. Y bueno, aquí estamos. Le decíamos, decía yo recién en la apertura, acá es donde vos pensás todo, todas las frases, qué es lo que... Primero decime, Osvaldo, ¿qué edad tenés vos en este momento? En este momento tengo 64 años. 64 años. Sí. ¿Y estás con la misma gana de siempre? Sí, gracias a Dios, sí, porque, ¿sabés? Como siempre digo, y por ahí ojeando se dice algunos libros, no dejo de leer permanentemente, ¿viste? Y es cierto, los años arrugan la piel, pero no marchitan el alma, y es cierto, ¿viste? Qué grande. La verdad así. Que sí, Osvaldito. Osvaldito, sí, escuchá una cosa. Contame también lo que vamos a ver ahora. Le estás ayudando a unos amigos acá a hacer radio en este lugar, en esta zona. Programa La Voz de la Gente, se llama un programa de interés general, sí, de toda la zona, que sale por la 94.7 FM Rural, que es de mi primo, dicho sea de paso, el candidato a intendente también de la Municipalidad de San Isidro, y se sale por la 107.1 en la ciudad de Goya. Así que bueno, la gente llama a distintos parajes, distintas inquietudes, pero como te digo, preferentemente lo mío es el deporte, y hay otros columnistas que hacen otras. Ahora vamos a conocer, bueno, podemos conocer la radio ahora, sí, podemos conocer, pero primero radio. Estamos prendiendo el fuego, que vamos a, sí, a comer, no, algo. Sí, sí. Osvaldito, sí. ¿Qué? ¿Sos vacunado VIP vos? ¿Qué pasa? No, vos sabés, Negro. ¿Qué pasa acá? Vos sabés, bueno, no vamos a entrar en el tema. ¿Qué pasa acá? Porque en acá... Tema, en el tema vacuna, porque es bastante, bastante amplio. Pero algo, sabe... ¿Por qué dice vacuna, Osvaldo? ¿Por qué dice vacuna? No, porque estos son vacunas para los animales. Perdón. Entonces... Viste que por ahí se corta la energía, ¿no? Hay, pero estas conservadoras es muy lindo para, sí, el hielo, entonces... Mi viejo usaba esto en el campo. En el campo, ¿viste? Por ahí esto te da a veces una mano, por ahí quien dice uno sale y lleva un poco de hielo, llevamos algo. Sí. Llevamos algo y bueno, y ahí está. ¿Vos estás teniendo algo ahí? Sí, estoy teniendo algo, pero déjame un poquito. A saber, estos teléfonos llevábamos cuántas... ¿Cuántas emociones? Sí, transmitiendo los partidos de fútbol, le contamos a la gente, Osvaldito. Hay mucha gente de afuera que mira el programa. Y se ponía un receptor, otra... se llamaba a la radio, al teléfono fijo de la radio, y hacíamos las transmisiones de fútbol. Sí, hacíamos las transmisiones de fútbol. Con frío, sí, con lluvia. No, no con lluvia. Con calor. No, sí, con calor. La con pasión, sí, la pasión. Bueno, ahora ojeando ciertas cosas. Mi mamá, sí, yo te había contado en aquella época cuando hiciste el relato, era justicialista, peronista en aquel entonces, de cuna. Sí. Mi papá, como yo decía en la introducción, liberales, ellos, las firmas que no eran hermanos en aquel tiempo, ellos lo que bancaban los comités liberales, sí, en aquellos tiempos, ¿no? Así que sí, fíjate vos, era el aceite y el agua, mi mamá peronista y el de liberal. Mirá, pero había un respeto en esa época. Había un respeto, sí, 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 había un respeto en aquel tiempo, y bueno, y tengo una deuda, dicho sea de paso, tengo una deuda hasta ahora con mi mamá, porque ella me decía, el día que yo me muera, quiero que me ponga arriba de mi cajón la bandera peronista. Esa deuda todavía tengo. No puedo conseguir. Mirá vos. Ella quería eso. Bueno, bienvenido sea. Y tuve la oportunidad y siempre me gusta. Fíjate vos, Nero, lo que puede valer. ¿Qué documento es? Esta es la historia. La historia, sí, de Juan Domingo Perón. Qué bárbaro. Que nació
hasta mirá que murió. Mirá lo que tenés acá. Edad, mirá lo que tenés acá. Qué bárbaro, ¿eh? Mirá lo que tenés y acá. Así, documentos. Fotos inéditas. Fotos. Impresionante. Impresionante este documento que tenés, Osvaldo, acá. Fotos inéditas. General Juan Domingo Perón. Sí. Así que, ¿por qué fue nuestro presidente? Quizás yo sea de otra opinión política, sea lo que sea, fíjate, ¿por qué voy a negar? Yo soy radical negro. Claro. Mi mamá justicialista, mi papá liberal. Mirá, pero no porque tenga otras ideas políticas, voy a fundir este documento. No, me parece muy bien y te felicito lo que haces. No, porque algo que mi mamá me encargó. Y esta es la revista. Cuando fallece el general Perón. Me gusta el que se imaginó el título, Osvaldo. Sí. Acá a este lado. A ver. Perón inmortal. La verdad que tuvo razón porque quedó peronismo. Bueno. Más allá que hoy estamos con otros nombres, pero el peronismo siempre es el que... del Partido Peronista. El Partido Peronista. Está primero el Partido Peronista, luego lo nombran al... creo que justicialismo y después viene el kirchnerismo Perón fue el que prácticamente quedó inmortal, como dicen ahí. Quedó inmortal, así que fíjate vos. ¿Qué documento, Val? Fíjate vos lo que es esto. Impresionante. El que realmente... está vivo en el corazón popular. Sí, el que realmente está viendo esto, que es apasionado de la política, sobre todo el Partido Peronista, debe estar... relamiéndose y averiguando dónde vivís, Osvaldo, porque te van a llegar, ¿eh? Mirá. Sí, pero es lo mismo, Nero, digo, con esos documentos, que lo digo en la radio y no voy a cansar de decirlo, cuando lo de Marino Sánchez, cuando me regala los 800 fascículos de la colección de la historia del fútbol argentino. Qué bueno. Era otro justicialista. Y bueno, y otro justicialista también. Este es un genio, ¿eh? Sí, este era un genio. Sí, días pasados, el 28, si la memoria... nacía el 28 de mayo de 1938. A miles. Y las canciones, sí. Pero yo creo que, bueno, pegaron muchas. Pero yo creo que la que más pegó fue esta. Fuiste mía un verano. ¿Eh? Esto como que preparamos y no preparamos nada. Bueno, yendo a otra cosa, en aquellos tiempos, empezaban a existir las unidades básicas, me decía mi mamá. Sí. Las unidades básicas, como hay ahora, viste, que iban haciendo, y a la vez, me decía, hacían los pedidos a Buenos Aires para que le manden las máquinas, en aquel tiempo, año 1950. Qué bueno, Aldo. Sí. Qué bueno. Bueno. Vos tenías una sorpresa para mí, me dijiste. Y ahora sí. Mirá vos. Y fíjate, esto es para vos. ¿Verdad? Mira la oveja. La oveja. Esto es la oveja. Qué jugador. También ya nos dejó. Sí. Yo alcancé a verlo personalmente cuando trabajaba en las inferiores. Qué bárbaro. De San Lorenzo. Bueno, y acá también. Mira, a otros dos que se fueron. Tarde. Los tablones del viejo gasómetro. El viejo gasómetro de la Avenida La Plata. Qué bárbaro. Así que son simplemente anécdotas. A ver, Osvaldito, mirar un perro ahí que usaban de mascota en aquel entonces. Claro. Había equipos que entraban con una mascota que era un perrito. Bueno, estamos con sorpresa y sorpresa, negro. Pues sí, esto es así. Sí. Esto es así. Y bueno, es un amigo de toda la vida, un amigo de las generaciones, de las otras generaciones. Ellos eran como 7 o 8 hermanos, mi papá también, eran como hermanos con ellos. Y justamente el papá de este señor, que se llama Andrés Avelino Vega, le cuidaba la hacienda, me decía, a mi abuelo, en aquellos tiempos. Qué varón, Avelino. Bueno, qué historia, ¿eh? Así que, no, para mí un gusto, él tiene 90 años y como él dice, vos prácticamente sos un hijo más. Así que, fíjate vos lo que... coincidencia del destino que vos estabas y bueno que... Yo le preguntaba... toda una vida acá en Santa Rita. Sí. ¿Cómo era antes? ¿Qué recuerdo tiene usted, don Avelino? Y bueno, nosotros trabajamos con los que no. ¿Usted lo conoció a todo ello? A todo ello que nació. Qué bárbaro. Bueno, no, ¿cuántos años? Son como... Antes dice que esta zona era un movimiento de gente sí. Impresionante, inclusive sobre la ruta.
Era como una ciudad más. Sí. Mucha gente. Mucha gente. Pero, y me desfalé y saqué la rodilla. Pero. Y quedé. Ah, ahí quedó un poco sentido eso. Sí, sentido, mira, no puedo caminar. Pero qué bar. Si no era eso, tenía que andar. Bueno, vos sabés, negro, que te sigo contando. No hace mucho él quería conocer la represa de Yaciretá. Y bueno, hicimos un rayo acá por el norte. Y tenemos, justo vino la pandemia, vino todo él, porque él me decía, ¿sabes lo que quiero conocer? Mira, a donde nace el río Paraná, él quiere conocer las cataratas, pero siempre y cuando él se vaya conmigo. Claro, y bueno, pues. Y quedó pendiente. Él le tiene mucha confianza a su amigo. Y quedó pendiente eso. Y bueno, ahora ya va a pasar en cualquier momento. Y ahí tiene que aprovechar e irse a conocer. Maestro, a mí que me jode que no puedo caminar. Y sí. Y bueno, pero es por también la edad, pero qué lástima. ¿Y a qué edad usted trancó un ternero y quedó así? Saqué la rodilla. Sí. Pero hace mucho. Hace 50 años. Con la hacienda. Sí. Y fíjate, me dice, yo tenía mis caballos que le compraba la avena, el maíz, todo. Bueno, ahora, ¿cuál es mi caballo este? Que no le falte nada. Y le tiene confianza. ¿Eh? Chevrolet. ¿Eh? Bueno. Sí, qué bueno. Bueno, gracias. Un gustazo. Me alegro de haberlo conocido. Y vamos a volver a encontrarnos si Dios quiere. Bueno, me alegro mucho. Sí. Otra sorpresita, Osvaldo, que tenemos acá. Qué colección, ¿eh? Mirá. Sí, la colección de la revista Olé. A ver, déjame. Mirá lo que es la colección esta. De la revista Olé. Ah, no, impresionante. Sí, pero hay grandes testimonios, grandes. Mirá, qué lindo. Siempre, siempre con esa vinculación con el deporte, Aldo. Sí, más de 30 años negro haciendo esto. Yo creo que sos el número uno, sin lugar a duda, de la historia. Mirá lo que es. Mirá esto. Y allá que tengo la otra parte allá en el video, todo eso que una vez ya habíamos mostrado. Lo más importante en la vida que es salud, ¿vale? Salud. Y ojalá que... Yo creo que hoy lo más preciado es la salud. Sí. Hoy, en este momento. Creo que hoy siempre, Eduardo, la salud está por primero que todo. Después, los amigos, el dinero, que ¿sí? Con dinero uno hace las cosas. Disfrutar las cosas simples de la vida. Sí. Es cierto, porque hay cada dicho que es cierto. Disfrutemos el minuto a minuto, porque el mañana de Dios. Ahora vamos a la radio. Sí, son las 13 horas, casi 15 minutos, vamos a la radio. Estamos transitando camino a Santa Rita, la salida de la Ruta Nacional 12. Son aproximadamente 5 kilómetros, así que bueno, vamos a la radio. Vamos a ver cómo trabajan acá. En la radio que recién están experimentando. Cada vez que dijimos que vamos a ir de comer, bueno, así estamos. Pueblo argentino, esperando que vengan y nos den el de comer y después ya aplaudimos, ¿no? Como focas. Mira, ayer lo escuchábamos, dice Martín, lo veía de verdad y le aclaro a la gente, no me gustaría que volviera Martín por el simple hecho de que no es un presidente apto para nuestra sociedad. Hablaba de las, ¿cuántas toneladas? 4 toneladas de piedra que le habían tirado una vez, destruyeron Casa Rosada, destruyeron los jardines, destruyeron todo, siendo que eso no es de Macri, para eso hubieran ido a su casa. Bueno, estamos llegando a la radio, vamos. Sí, estamos llegando a la radio, a la 94.7, como yo te decía, cuando veníamos camino hacia acá. Están los amigos acá en el estudio, tenemos también una panorámica, una pista bailable, grandes acontecimientos con músicos de la zona y por supuesto de otros lugares también, ¿no es cierto? Pero bueno, debido a esta pandemia nos tiene un poquito marginado todo esto negro. Estamos a punto de entrar a conocer un poco la radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Tu nombre cómo es? Susana Altamirano. Mi nombre Susana. Es de acá, de Santa Rita, Quintas de Sion. Bueno, queríamos mostrar un poco cómo hacen radio,
Quería que me cuente cómo se porta mi amigo Baldo acá. Excelente, excelente. Sí. Sí, un hombre del deporte y un loco de la radio. Sí, sí, sí. Sí, que... pobre, ¿qué tal? ¿Cómo anda? El Traverso. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, bien. Dame así la mano. Sí, después así. Bueno, voy a... ¿Sabes qué? La señora Susana... ¿Colega? Sí, colega. Sí. Bueno, negro. No sé. Paradoja del destino, Osvaldo Martínez. Él es cordobés. Ajá. Él es cordobés, pero ¿sabes qué? Lo que son las cosas, ¿no? Yo le miro y sabes que me acuerdo porque debajo del pulor, tiene la camiseta, la... no la celestita, pero tiene la Belgrano. Y Belgrano de Córdoba a mí me tiene. ¡Ah! Mira. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, amigo? Bien. Todo bien. Bien. Bueno. Un gusto y que estén acá. Y como se dice, levántame, digamos, el programa. La autoestima. La autoestima de uno, no, pero inclusive como esto, saben ustedes, pues, saben vos que este es un programa hecho con sacrificio, con gente sí. que no somos, digamos, nacemos como hobby, como algo que nos gusta. Y tratamos de aportar humildemente lo que nosotros sí. podemos aportar. Sí. Su pasión acá. ¿Eh? Acá somos todos apasionados. Sí. Él es apasionado de su fútbol. Sí. Y a mí me apasiona la parte social y educacional. Así que estoy en eso. La estuve escuchando y la felicito, porque lo importante es tener libertad, sí, de expresarse, es la libertad, sí. de expresarse libremente las opiniones. Y que, bueno, un gustazo haberlo conocido. Haberlo conocido y conocer un poquito más de la radio. ¿Eh? Bueno. Bueno, te vas a sentar vos ahí con no, bueno. información. Ahora, ¿qué tal tu nombre? Brian. ¿Te gusta esto, no? Sí, me gusta. Sí, sí. Bueno, ¿hace mucho que estás acá? Hace 3 años, por ahí. Ah, bastante ya. Bueno, un gusto, ¿eh? Igualmente. Un gran relator de fútbol, un gran comentarista también, así que hemos desandado tantos caminos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Corrientes. Y hoy, paradoja del destino, conversando así, en esquina, un bailcito de por medio, algo tiene que haber. Y bueno, salió esto, ¿no es cierto? Así que hoy está acá, video esquina, que se transmite a través de esta señal, a través de América y el mundo por YouTube, ¿no es cierto? Así que cantidad de abonados, así que para nosotros un verdadero gusto. Thank you.